senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. A tavola! Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire, non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90 euro al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto.
Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Quello che ti serve, quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buenos días, bienvenidos a este encuentro titulado Europa Unida, nuevas energías para el viejo continente. Además del vivo, tenemos también varias transmisiones presenciales y en remoto. Después de las elecciones europeas, hace un año, el objetivo del meeting no es dividirse, sino reconocer, saber, como vimos en los primeros encuentros, también sobre temas económicos y sociales, sobre trabajo y economía. Por lo tanto, quisimos tener ponentes con distintas posturas culturales y políticas que puedan dar una respuesta a las preguntas más profundas. Antes de comenzar, quiero presentar a los ponentes presentes. Luego vamos a tener, antes de ellos, la intervención de Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, que preparó un vídeo para el meeting. Tenemos a Raffaele Fitto, ministro de Asuntos Europeos, Políticas de Cohesión y PNRR. Del Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos. Luego tenemos a Pina Picerno, vicepresidenta del Parlamento Europeo, del PSE. Massimiliano Salini, diputado del Parlamento Europeo, del PPE. Enzo Moavero Milanesi, quien es profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Luis, pero también fue dirigente, ministro de Asuntos Exteriores, para los Asuntos Exteriores, por lo tanto sabe todo de Europa y tenemos también a él. Allora, l'evento Antes vamos a tener el videomensaje de Roberta Metsola, luego Enzo nos va a introducir al tema. Y luego vamos a tener tres rondas de preguntas. Por lo tanto, podemos arrancar con el mensaje de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
del meeting. Queridas amigas y queridos amigos del meeting de Rimini, el título de este año encarna una positiva provocación en un momento en que el mundo que nos rodea es cada vez más inestable y polarizado. Una guerra de agresión a las puertas de la Unión Europea, la creciente sequía, el aumento de los flujos migratorios incontrolados, el alza de los precios y las amenazas de las autarquías. Pero hemos decidido no dejarnos intimidar por todo esto. Al contrario, queremos aprovechar la gran oportunidad que estos retos históricos brindan a nuestra Unión. Porque somos conscientes de que no van a ser los retos los que definan nuestro tiempo, sino cómo responderemos. Es justo en este contexto que vuestro meeting, ahora en su 44ª edición, que ha arraigado su razón de ser en la amistad, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad en el mundo. Don Giussani, amicizia. Para Don Giussani, la amistad es poseer algo más grande en común. Y la mayor amistad es poseer un destino común. Ese destino bueno al que anhela el corazón del hombre a lo largo de toda la historia, y a lo largo de la historia se ha fraguado en el proyecto de la construcción europea, en el que nuestros países han decidido aunar su potencial, sus recursos, su creatividad, su fragilidad en la diversidad y en la riqueza de tradiciones de nuestros pueblos para dar vida a un proyecto de prosperidad compartida que ha garantizado para nuestro continente un periodo sin precedentes de paz ininterrumpida. Pero la Unión Europea fue también fruto de una historia de amistad personal entre sus padres fundadores, que decidieron abandonar las rivalidades históricas entre sus respectivos países para reconocer en el otro una oportunidad y no un obstáculo o un rival. El diseño europeo nace de este proyecto de bien, de la voluntad de asumir las aspiraciones del otro, y nos corresponde a nosotros y a nuestras instituciones traducir estas aspiraciones en políticas concretas, de las políticas de cohesión a la protección del medio ambiente, de las políticas económicas a las políticas sociales, de la política de desarrollo a la política de migración y asilo, de la política industrial a la potenciación de una inteligencia artificial al servicio del ser humano, de la independencia energética a la política europea de seguridad y defensa. Sí, porque esta visión nuestra está encaminada a defender la libertad y la dignidad humanas y debe defenderse también de la enemistad que a veces acecha en el corazón humano. En este contexto debe de entenderse el apoyo incondicional ofrecido por la Unión Europea y sus Estados miembros a Ucrania, un país que también lucha por la defensa de nuestros valores y libertades fundamentales. Nuestro objetivo debe ser, por supuesto, alcanzar la paz, una paz con libertad, una paz con justicia, una paz con dignidad, porque una paz verdadera no puede ser una paz impuesta por el agresor. El verano pasado reconocimos el Estatuto de Ucrania como país candidato a la adhesión a la Unión Europea y espero que las negociaciones puedan comenzar lo antes posible. Pero son tantas las manifestaciones de solidaridad y amistad humana que precisamente en esta región, Emilia-Romagna, azotada por las devastadoras inundaciones del pasado mes de mayo, se escribió una maravillosa página de generosidad que quiero mencionar con mi admiración para los ciudadanos de las zonas afectadas y para la labor de la protección civil y de las autoridades italianas. A ellos quiero decirles de nuevo, estamos con vosotros, os ayudaremos a reconstruir, porque vosotros sois Europa. Europa no es las instituciones, Europa es su gente, y Europa puede ser mejor si actuamos juntos. Debemos mostrar a los ciudadanos los beneficios tangibles de Europa. Debemos tener la valentía de ir más allá de la retórica y ser honestos. Honestos sobre dónde hemos fracasado, pero honestos también sobre dónde hemos tenido éxito. Y tenemos mucho de lo que estar orgullosos.
El Parlamento Europeo pertenece a los italianos, tanto como a cualquier otro. En Europa no se toman decisiones sin vosotros. Muchas se toman gracias a vosotros y muchas son impulsadas por vosotros. A un año de las elecciones del Parlamento Europeo, este es el mensaje que quiero llevar a los ciudadanos. Europa es vuestra voz. Gracias, Meeting de Rimini, por estos 44 años de solidaridad y amistad. Gracias por ayudar a construir nuestra Europa. Ahora, hagámosla más fuerte. Que tengáis un meeting fructífero. Allora, un mensaje. Bueno, este es un mensaje de introducción que no es simplemente palabras formales, pero introducen la idea de Europa. Nosotros siempre fuimos europeístas desde el principio. Hablábamos de la Europa de los pueblos, de las poblaciones, ya desde su principio. Como de Gasperi, hace algunos años, hicimos una exposición sobre las intervenciones de Gasperi y sobre los orígenes también de Europa, sobre los comunistas y socialistas que eran partidarios de Europa. Era un debate neutral, pero tenemos que saber y queremos saber a dónde vamos. Por lo tanto, Enzo, te corresponde a ti. Muchas gracias. El tema europeo se convirtió en un tema más difícil de lo que parece. Hubo años cercanos a nosotros en los que no se hablaba mucho de Europa, pero ahora se habla mucho de este tema. Pero Europa, y por supuesto la Unión Europea, que es la forma concreta de la manifestación de Europa, es difícil que nos satisfaga plenamente, porque a menudo hay muchas más distinciones y también decepciones y oposiciones con respecto a momentos de adhesión. Giorgio mencionaba De Gasperi, Adenauer, Schuman para Francia, representaban países que habían luchado en estas guerras europeas, las dos guerras mundiales, que también se combatieron anteriormente, pero se sentaron en una mesa y dieron paso a un proyecto de integración. En esta fase originaria de los años 50, se hablaba de Federación Europea, que tenía que construirse. Después de 70 y pico años, Europa no es una federación, ni siquiera es una confederación, a pesar de que nunca se sabe qué es una confederación. Europa se quedó una organización internacional muy cohesionada y conectada entre sí, pero no tiene la característica de confederación. Quizás visitaron, o ahora pueden hacerlo, la exposición sobre San Benedetto. Hay algunas pancartas que citan los monasterios de aquel entonces, mencionando también la comunidad de una puesta en común. Europa y la Unión Europea tuvieron esa idea sin compartir y sin un interés sobre la opinión pública. Luego este interés creció y se quería también compartir más, pero la autoridad se configuró de una forma que decía poco antes, respetando también las instituciones y también con una capacidad de autoridad que disminuyó. Por supuesto, Europa tiene autoridad donde existen reglas, y esas reglas se adoptaron de forma democrática. Pero
antes, catástrofes recientes y no, Europa se ve amenazada, va más lenta. En los años 70, con los choques de petróleo, cambiaron nuestra realidad. Ya existían las comunidades europeas desde hace 20, 25 años, pero no hubo una reacción europea. Todavía hoy tenemos las consecuencias de esas decisiones. Ahora, con las crisis económicas y financieras, también con el Banco Central Europeo y el acuerdo entre jefes de Estado y de Gobierno, conllevaron una solución que salva también la integridad de la zona euro de quiebras financieras. Después la pandemia, que no nos esperábamos, y con consecuencias dramáticas, con esas imágenes de personas que morían. La primera reacción es nacional. Nos recordamos de estados sin mascarillas, sin dispositivos para protegerse. Luego, Europa dio una respuesta también para las secuelas económicas, pero siempre tuvimos que esperar. Y cuando se alaba el programa europeo Next Generation EU, que destinó 750 mil millones para la economía después de la crisis de la COVID, estamos hablando de una envergadura de menos de 1% del PIB europeo. Estamos hablando de menos de un doble del presupuesto de la Unión Europea, que con el Next Generation EU llega al 1,8. Pero Estados Unidos tienen un presupuesto de 25% de su PIB. Se trata de una cantidad mucho más elevada con respecto a la europea. Luego llega la guerra. Por supuesto, Europa aboga por Ucrania. Ayudamos a Ucrania. Y esto respeta los valores europeos. Pero estamos seguros de que fue un gesto autónomo de la Unión Europea o acaso hubo un impulso de la OTAN, que es una organización distinta con un socio de relieve que no es europeo. Por lo tanto, ¿por qué esos retrasos de decisiones no completamente suficientes? Según mi opinión, una clave del problema es lo que decía anteriormente. Esta configuración imperfecta de la Unión Europea, que no tiene una auténtica constitución, una verdadera constitución, si hablamos de la constitución física de un organismo. Como saben los eurodiputados en el panel, hay un parlamento con un papel legislativo muy importante, pero los eurodiputados no pueden proponer normativas europeas porque solo la Comisión puede hacerlo. Se habla mucho en Italia y hay debates sobre esto en la televisión, en los cafés, en todo tipo de ocasión. Se habla sobre cómo van a ser las mayorías en el Parlamento Europeo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero en realidad las grandes decisiones europeas no se toman en el Parlamento, que toma decisiones importantes pero legislativas. No. Existe una comisión que parece un gobierno, pero lamentablemente no tiene todos los poderes de un gobierno. Por ejemplo, se excluye de la política de exterior y también de la política de defensa. Y por otro lado, también tiene ese monopolio de la propuesta legislativa, como si los gobiernos y los estados pudieran ir adelante solo con diseños de ley. Y eso tal vez ocurre, pero en realidad no se considera algo fisiológico. La Comisión Europea, entonces, es un gobierno imperfecto. Existe un consejo que representa a los estados y es la segunda
Cámara, como también los sistemas federales, o en realidad es algo más. Es ciertamente algo más, porque el Consejo es el único legislador dentro de Europa, ahí donde se encuentran materias delicadas que van de cuestiones presupuestarias a cuestiones tributarias, pasando por cuestiones de política exterior, pasando por las cuestiones de política de defensa, y esas son cuestiones clave para los Estados. Y entonces esta Europa sigue siendo demasiado un club de Estados, algunos convencidos y que siguen convencidos de que sus políticas individuales y soberanas pueden ser una solución, sin entender que Europa, la Europa de hoy, la Unión Europea, no tiene nada que ver, lamentablemente, es más débil con respecto a la Unión Europea, con respecto a la Europa de los muchos estados aún no unidos en los años 60 y 70. Y por consiguiente, ante esta decadencia, nos esperaríamos una aceleración. Yo creo que a lo largo de los años de la Constitución Europea, el principio de los años de 2000, se ha perdido una ocasión, no mucho por la no aprobación de ese tratado de referéndum, como conocemos y como igual recordamos en Holanda y en Francia, sino porque lo llamábamos Constitución, pero no era una Constitución. Entonces, yo creo que tenemos que tener la valentía, y para mí este es un objetivo para el próximo Parlamento Europeo, la valentía de tomar las riendas de un proceso de verdad constitucional que lleve a un cambio en los tratados, poniendo el foco en el centro, que va a ser Europa. Una federación, una confederación, podría ser algo distinto, pero tiene que ser algo reconocible por parte de los ciudadanos. Si no, esa voluntad de compartir que ya los benedictinos habían deseado, pues no la vamos a alcanzar. Y si no, vamos a destruir el corazón democrático de nuestra Europa. Si creemos en nuestra Europa, tenemos que tener ese horizonte. Y ya con gran visión de futuro, ese horizonte lo había tenido en cuenta De Gasperi, y también Schuman, y también muchos otros. Y hay que ir con el corazón más allá del obstáculo, porque esta es la única solución. Gracias. Seguramente así de rebote me gustaría comentar este tema que acaba de abrir Moa Vero, justo acerca de la gobernanza, porque siempre hacemos un debate muy abierto. Por un lado, no se puede gobernar por unanimidad, vemos muchas cosas que están ahí bloqueadas, también para un país muy pequeño. Por otro lado, tenemos miedo a que estos temas fundamentales vayan a perder el tema de la soberanía nacional. Y recordando lo que estábamos diciendo al principio, pues nosotros anhelamos a que sea una Europa de los pueblos, y mientras en el palacio del primer ministro italiano cualquier realidad del tercer sector va a manifestarse para que su opinión se vea dentro de ese lugar, cuando vas a Bruselas y ves estos rascacielos enormes de vidrio, de alguna forma el pueblo tiene un miedo muy grande. Entonces mi pregunta es, ¿pero cómo se puede llegar a una gobernanza que dé una idea de Europa, pero a la vez permitiendo que esa voluntad popular siga siendo presente? ¿Cuáles son las reformas necesarias? Entonces empezamos con el ministro. Gracias. Gracias, antes que nada, gracias por invitarme. Y para mí es un gran honor estar aquí con vosotros. Es un debate muy estimulante, por supuesto. Un debate abierto por el mensaje de la presidenta del Parlamento Europeo, que ha tenido la capacidad de sintetizar de manera muy clara los grandes retos que nos están esperando ahí adelante. Y compartiendo el diagnóstico que acaba de hacer Enzo Moavero Milanesi, profesor de Derecho, creo que puedo insertar algunos elementos de reflexión con respecto a lo que ha acontecido a lo largo de los últimos años, y también con respecto a lo que nos espera a lo largo de los próximos años. Porque el tema de la gobernanza, si nosotros nos fijáramos en lo que ha pasado a lo largo de los últimos años, es en realidad un tema que hemos abordado. En realidad, no es que no haya habido una conferencia sobre el futuro de Europa, una ocasión en donde nosotros expresamos un gran escepticismo en lo que se refería a las modalidades y en lo que se refería a las finalidades. Pero en realidad el resultado fue un resultado no positivo. No hubo un resultado en realidad. Desde mi punto de vista, creo que existe un tema que abarca todas estas reflexiones. Es cierto que existe un problema de gobernanza,
Y es cierto que las cuestiones entre los distintos niveles institucionales se tienen que abordar de una manera orgánica para dar unas soluciones a las que son las modalidades de actuación. Entonces existe un tema de competencia, de competencias, pero también tenemos que afrontar el tema qué es lo que nosotros imaginamos que tendría que hacer Europa. Y a lo largo de los últimos años esto nos ha ayudado mucho, porque creo que hay también, sin querer de alguna forma expresar unos juicios negativos, independientemente, tenemos que analizar unos elementos críticos a nivel objetivo. Y se invadieron Ucrania y nos damos cuenta de que pues somos dependientes a nivel energético casi en su totalidad. Somos dependientes a nivel energético. Y esto lo hemos visto. Y en Europa, en realidad, a lo largo de los años, se han tomado decisiones fundamentalmente que han ido hacia una dependencia cada vez mayor. Una dependencia en la producción, una dependencia en la cadena de producción, una dependencia en la autonomía estratégica. Y estos errores que se han hecho, pues se tienen que abordar. Para entender que nos equivocaríamos si vamos a seguir la ola de las emociones del momento. Por ejemplo, con la dramática crisis de la COVID o la dramática crisis de la invasión de Ucrania, o por los acontecimientos del día a día, las grandes cuestiones migratorias o el tema de una política de exterior y de defensa. Entonces, es necesaria una determinación de las tareas fundamentales que se tienen que llevar a cabo a nivel europeo. Y las tareas fundamentales a nivel europeo son fundamentalmente algunas grandes cuestiones en las que tenemos que dar algunas respuestas. Y este es el tema principal. Me gustaría simplemente dar un ejemplo porque quiero respetar los tiempos. Justamente la presidenta Metsola ha anticipado el tema de Ucrania. Ucrania, que es un país que tiene el estatus de candidato. Ucrania, Moldovia, Georgia, los países de los Balcanes, e hipotizar hoy para los próximos años una Europa tan grande no conlleva solo una necesidad de relanzar el corazón más allá del Estado, sino también conlleva una reflexión. Las bodas no se pueden hacer con los higos secos, tal y como se suele decir en italiano. ¿Y cuál es el modelo que nosotros imaginamos para construir esta dimensión? Estos son temas que se tienen que abordar cuando tenemos que tomar decisiones, porque si no, podríamos abrir una reflexión de tipo más genérico sin luego tener la capacidad y los medios y también las estructuras para poder dar una respuesta efectiva. Y entonces, dentro de la cuestión institucional, sí, por así decirlo, que es, por supuesto, una cuestión fundamental porque de ahí deriva el funcionamiento de las instituciones europeas, existe un tema conectado con las grandes prioridades, en las que pues hay que hacerse preguntas y hay también que encontrar respuestas concretas. El tema de la defensa, el tema de la política de exterior, el tema también conectado con los grandes flujos migratorios, el tema también de las políticas industriales. Estos son los pilares en los que hay que hacerse preguntas y darse respuestas para evitar que Europa, ocupándose de otras cosas, pues luego se encuentra en un contraste con los Estados miembros individuales, creando elementos que no ayudan para encontrar soluciones. Y en esta dinámica, también viendo las experiencias que hemos atravesado a lo largo de los últimos años, sería necesario un nuevo modelo. Y de aquí al año próximo, tenemos que trabajar para construir un proyecto que sea capaz de considerar todas estas prioridades. Y me gustaría, a modo de colofón, decir que tenemos que definir un contexto europeo que no solo se mira hacia adentro, sino también que se mire hacia afuera. Es decir, un modelo capaz de conversar con todos los demás gigantes. Y ante este reto tenemos que dar una respuesta a la altura de los tiempos que vivimos y a la altura de las emergencias que nos encontramos adelante. Pina Picerno. Pina Picerno. Gracias. Gracias, de verdad, gracias por invitarme. Para mí es un gran honor y un placer estar aquí con vosotros. Y es un placer, y lo digo también con respecto al título que habéis elegido para este meeting, con unos amigos, porque sí, somos adversarios políticos, pero también orgullosos adversarios políticos, pero podemos cultivar también lazos humanos llenos de sentido. Y esto tiene que ver con la política. Y esto tiene que convertirse otra vez en política.
y por supuesto las preguntas son muy estimulantes y los temas son muy estimulantes de por sí. Los nombres son las cosas. Y la Comunidad Europea antes y la Unión Europea después se ha definido justamente como un proceso. Un proceso que no podría ser de otra forma, porque nosotros veníamos de una guerra, de un conflicto que había roto nuestro continente. Lo había azotado. Había voluntades de poder de los distintos estados. Y no podíamos no podíamos dejarnos a las espaldas siglos que en realidad eran siglos que habían configurado un proceso. Y ese proceso se confió en la inteligencia de cada uno de nosotros, no solo las personas que se encuentran aquí en el escenario, sino también es un proceso que corresponde a cada uno de vosotros. Y también cuando nuestra Europa nos parece demasiado débil y no nos parece bastante fuerte y nos parece rara, pues no tenemos que olvidar nunca que nació de los escombros morales y materiales de ese conflicto que había azotado nuestro continente. Y hay una fecha muy importante que prevalece, que es 1989, Max, cuando millones de ciudadanos eligieron en nombre de la unidad, en nombre de la libertad y en nombre de la democracia, eligieron liberarse de la separación y decidieron luchar por la unidad. Y esa fecha es una fecha de verdad muy importante, muy relevante y marcó todo lo que fue el proceso que nos ha llevado hasta la fecha. Y hoy somos un continente abierto, plural, en donde millones de ciudadanos pueden libremente dar testimonio de su fe, pueden participar libremente en la vida civil del mismo continente. No es suficiente, por supuesto, lo reconozco. Por supuesto, tenemos que ir adelante. Tenemos que ir hacia la última milla que nos va a, de verdad, definir como unión política y social. Mis compañeros de trabajo lo saben, que después de la Europa de los padres fundadores y del euro, necesitamos a un nuevo inicio europeísta para que seamos una auténtica unión política y social. Y la próxima legislación tiene que ser constituyente. Lo repito a menudo y lo voy a repetir ahora. Constituyente significa con reformas. Necesitamos esas reformas. Son necesarias, no solo útiles. Reformas de iniciativas, de poder del Parlamento. Una reforma para tener por fin una nueva configuración de las funciones del Parlamento. Tenemos que superar el derecho de veto que obstaculiza a nuestras instituciones para que no puedan tomar decisiones clarividentes. Y eso significa también que algunos primeros ministros tienen más peso que otros, pero las reformas solas no pueden hacer nada. Al Chile de Gasperi lo mencionamos anteriormente. Él nos recordaba que Europa tiene que tener un soplo vital, un alma. De Gasperi nos advertía sobre las soluciones técnicas que sí son necesarias, que son como el esqueleto de un ser humano, pero ningún cuerpo funciona sin un alma. Y esta alma de Europa la vimos en 2014 en la Plaza Maidán, cuando miles de jóvenes manifestaron con la bandera de Europa en sus espaldas. La vimos también en esa mujer de Georgia que hace algunos meses tenía firmemente la bandera de Europa a pesar de la violencia de la policía. Esta es el alma de Europa y tenemos que recordarla para responder
más firmemente a las preguntas que la historia nos impone. Max, toca a ti. Pasamos a Max. Creo que para responder de forma adecuada a esta cuestión, es decir, de la unidad dentro de una comunidad de pueblos tan distintos y variados, pero convergentes, hay que hacer cuentas con la complejidad. Tenemos que decidir si la complejidad es un defecto o una riqueza. Hoy tenemos 27 países miembros y son tantos. Son 27 estructuras con historias políticas y puntos compartidos, también lingüísticos, pero hay también diversidades. Históricamente, alguien decidió que esta diversidad no fuera un obstáculo. Decidió que esta diversidad entre los países podría ser la base para un proyecto comunitario. La idea del proyecto comunitario se fundó en el hecho de que, a pesar de las diversidades, esos pueblos tenían un anhelo común, que era el deseo de paz. Pero no solo esto, porque arrancamos desde la comunidad del carbón y del acero, pero con necesidades comunes. La paz nació como emergencia desde la guerra, pero el pan, el respaldo económico, un intento de tener un bienestar a partir de las necesidades de la guerra y que se generaban de la guerra. Por lo tanto, ¿cómo podemos estar ante esta necesidad? Quizás os acordáis de la película El tercer hombre, El terzo uomo en italiano. Y el actor es Orson Welles, que en la película decía que los italianos en el reino de los Borgia tuvieron masacres, asesinatos, terror, pero también produjeron Michelangelo, Leonardo da Vinci y el renacentismo. Durante 500 años, los otros países produjeron el reloj. Y todos sabemos quién es este país. En esta película es un criminal que utiliza esta frase para justificar sus crímenes. No estoy defendiendo la guerra o el terror. Pero lo interesante de esta afirmación para entender Europa es que el renacentismo no se generó de las guerras. El renacentismo tuvo lugar porque había una identidad cultural de esta población que a través de la guerra no se vio obstaculizado, sino que la atravesó para llegar a su objetivo. Llegó a un punto en el que la diversidad se convirtió en una ocasión. Y este punto se llama hombre. Las ideologías no ganan. Ya se terminó la época de las ideologías. Hubo una época muy ideologizada, a izquierda o a derecha, pero tenemos que arrancar con un nuevo proceso que De Gasperi y Schumann utilizaron para construir a Europa. Tenemos que arrancar del hombre para llegar a la ideología política. Me refiero, por ejemplo, al manifiesto de Ventotene, que se construyó desde una base distinta, tanto política como cultural. Se construyó al revés. Este es el defecto que, en su necesidad, se dio también a la modalidad, porque también el Tratado de Maastricht trató asuntos esenciales, pero tenemos que evaluar el orden de los factores.
o decidimos arrancar por el proyecto político o por el hombre. Podríamos discutir muchísimo sobre esto, sobre construir en la distinción una Unión Europea. Tenemos que entender cuál es nuestra hoja de ruta. El Parlamento Europeo tiene que tener iniciativa legislativa y, por lo tanto, la que tiene ahora la Comisión Europea es algo absurdo, es una contradicción que dice que los representantes del pueblo, de la población, no son bastante fuertes desde un punto de vista legislativo. Es una forma de miedo hacia la libertad del pueblo. Pero para tratar con respeto a la libertad del pueblo, hay que construir un proyecto a partir de la idea del ser humano, del hombre, libre. Porque el pueblo, en su voraz voluntad de representación, niega sus presupuestos de representación. Y eso justifica otro elemento muy correcto que se mencionó anteriormente sobre la unanimidad en el Consejo. No es el terror para el país sobre el derecho de veto. Es el interés para el interés de esta riqueza, de esta diversidad. Y esto nos hace aceptar que la diversidad es un bien para todos, también para los que no los entendieron. La decisión de quién es responsable es un bien también para los que en aquel momento no entienden la decisión. Y esto vale también para la vida política. Segundo gran... Otro tema muy actual es la defensa. Sabemos que Europa tenía la idea de una defensa común a pesar de la OTAN, luego Francia rechazó, luego esta idea difuminó, y ahora el tema de Ucrania retoma este tema, que es la OTAN, que es la Unión Europea. Debates sobre el hecho de que la Unión Europea fue superada por la OTAN. Algunos dicen que sí, está bien la OTAN, pero necesitamos una defensa europea. No es un tema nuestro, pero porque somos pacifistas, pero es un tema importante y quiero saber su opinión. Ahora doy la palabra a Pina Picerno sobre este tema, que es muy actual. Gracias. Sí, es un tema muy actual del que necesitamos hablar. Seguro la OTAN durante muchos años vio algunos desequilibrios. Sin embargo, ahora nos encontramos en una fase distinta y lo vemos. La brutal y criminal agresión de Rusia, de Putin, a Ucrania, una agresión a un pueblo, a la integridad de una nación. Y es una agresión que ya lo hemos dicho, pero tenemos que subrayarlo, a las reglas que juntos decidimos de una vida civil, a reglas que nos dimos. Y ahora no tengo mucho tiempo, pero quiero decir que la guerra, la agresión criminal y brutal de Putin es una guerra del siglo XXI. Y somos conscientes de eso. La Unión Europea es consciente. Y también los Estados Unidos. Y en este contexto tenemos que razonar sobre la relación entre Unión Europea y OTAN. Y por lo tanto quiero decir que yo no creo que se pueda imaginar la defensa de la Unión Europea afuera de las alianzas atlánticas y de la OTAN, y creo también
que no se puede imaginar el futuro de la OTAN sin una contribución operativa, estratégica y financiera cada vez más firme de la Unión Europea. Nos vemos obligados por el contexto a hablar de decisiones que van a ser cada vez más interdependientes, cada vez más. Y también son interdependientes los conflictos que estamos viviendo. Es una ilusión pensar que los próximos conflictos son de carácter comercial o militar y que puedan quedarse en los lugares donde nacieron. Es una ilusión porque la crisis climática genera la crisis alimentaria. La crisis alimentaria genera la crisis migratoria y demográfica. Los logros tecnológicos chocan con los industriales y comerciales. Los conflictos regionales son solo un reflejo de lo que sucede en el panorama global y tenemos que ser conscientes de eso. Hay otro tema gigante que se queda en el fondo, pero tenemos que ser conscientes de ello. La hegemonía en toda su complejidad, el reto que tiene que afrontar y que está sacudiendo el mundo a nuestras democracias. Porque si vosotros os fijáis en las democracias, podéis daros cuenta de que todas las autocracias pueden responder mejor al control de las decisiones, porque no tienen que tener en cuenta la velocidad durante la cual se tiene que tomar decisiones, como pasa en lugar en las democracias. Hubo un intento en el Parlamento Europeo de dar respuestas a las decisiones que tenemos que tener. Las arquitecturas regionales y de nuestros países tenemos que tenerla en cuenta. Muy a menudo se habla de rearme y, por supuesto, muchas veces esta objeción procede de aquellos que luego critican la Unión Europea por la irrelevancia que tendría dentro de la OTAN. Entonces nosotros, queridos amigos, tenemos que ser capaces de una reflexión más profundizada, menos conectada con las polémicas y las críticas de los periódicos. Nosotros tenemos que entender cómo la Unión Europea puede ser capaz de equiparse ante las amenazas y ante las preguntas del mundo, especialmente en este momento, y cómo nosotros vamos a ser capaces de afrontar y también de afirmar nuestros principios dentro de un mundo que es cada vez más cambiante y complejo, con equilibrios cada vez más cambiantes y en donde se encuentran equilibrios cada vez más frágiles. Y a estas preguntas tenemos que contestar con inteligencia y sin pensar a las polémicas de los periódicos. Max. Por supuesto, los objetivos de política exterior no se pueden perseguir a través del uso de la fuerza. Entonces, la política militar, la política de defensa, no es la herramienta a través de la que un Estado persigue sus objetivos de política exterior. Y esto simplemente para entender la razón por la que no se puede aceptar una agresión, como por supuesto la agresión de Rusia en contra de Ucrania. Y ahora está claro el contexto también constitucional dentro del que se inserta la postura que nosotros tenemos ante las políticas de defensa. Considerando que, por supuesto, el hecho de que no se llamen ministros de la guerra, sino ministros de defensa, pues aclara una diversidad en lo que se refiere a la cultura de la defensa. Es cierto, por supuesto, que no se puede confundir lo pacífico con lo que es la no guerra. No se puede transformar un Estado en una entidad abstracta que no tiene el problema de defenderse. Pues
tenemos que decírselo a los ucranianos, ¿no? Que no es necesario defenderse. Es muy duro esto. Por supuesto, se puede decir si no es presente una agresión, pero ya que pasa, ahí el realismo y la inteligencia son necesarios, sin negar los supuestos de donde arranca esa postura constitucional que define la política militar no como una política de ataque, sino de defensa. Pero tenemos que aclarar que la defensa no es un convenio sobre la paz. La defensa tiene algunas características que objetivamente nos obligan a ser muy concretos. Y esto tiene un coste, por supuesto, tal vez. Y esto también nos requiere unos avances tecnológicos. Desde mi punto de vista, cuando nos fijamos en la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos dentro de la OTAN, esta relación es una ocasión que no contradice la autonomía estratégica, tal y como se suele definir, de la Unión Europea y ni siquiera la de Estados Unidos, en la medida en que esta relación no se reduja a la política militar. Es decir, la OTAN tiene sentido y produce y surte los efectos mejores de una política de defensa compartida en la medida en que se acompaña a una relación que es más grande que una relación militar. El concepto para nosotros es entender, más allá del tema militar, cuál es la naturaleza de la relación, también desde un punto de vista cultural y también desde un punto de vista económico, entre Estados Unidos y Unión Europea. ¿Cuál es la relación hoy? Acabamos de ver un momento muy interesante en Camp David, en donde Estados Unidos definieron de manera muy sólida un convenio económico y militar entre Corea del Sur y Japón, juntando dos países que no tienen una relación pacífica muy sencilla. Reacción ante un autoritarismo de Xi Jinping en China muy potente. Y esto en paralelo a lo que ha pasado en Europa con Finlandia y Suecia, que han decidido adherir a la OTAN. Y no, que luego ha habido un fracaso no tanto por Ursula von der Leyen, sino por Putin, es decir, por el terror creado por parte de Putin. Y esa parte de Europa ahora ya no quiere ser neutral. Y ante estos elementos, el punto central para nosotros, el punto neurálgico para nosotros, es reconcebir, desde mi punto de vista, de manera definida, la relación inevitable entre Estados Unidos y Unión Europea desde todos los puntos de vista, para que también en la política militar no haya abusos y no haya una negación de nuestra autonomía estratégica, sino que sea una relación más larga, sino que sea una relación que históricamente es la única, desde mi punto de vista, posible, una relación que de verdad haga la Unión Europea una Unión Europea más autónoma. Ya tenemos que dejar de pensar que independencia significa ausencia de lazos, porque la idea de una autonomía sin lazos es una idea que no tiene nada que ver con nuestra vida y no tiene nada que ver con nuestra política. Tenemos que tener nuestro objetivo muy claro en nuestra relación económica y entonces también militar con Estados Unidos. Nuestras relaciones se tienen que fundar en un supuesto cultural, negando el que luego ponemos en entredicho la relación económica y también la relación militar. Fundando este intento de autonomía en la negación en la que se funda la política, que es lazo. Pues tienes que decidir cuál es tu bando, ¿no? Por supuesto, no puedes estar ahí solito. Y todas las veces que se ha decidido seguir los que profesaban la doctrina de la autonomía entendida como ausencia de lazo, es un neologismo terrible, hemos pasado factura y hemos pagado por las consecuencias. Y Francia tiene una postura que nos tiene que hacer entender cómo desde el principio hasta la fecha ahí dentro se esconde en realidad el virus potencial que podría contagiarse dentro de todo el cuerpo de la Unión Europea. No es una autonomía estratégica, es autonomía que se funda que se basa en la ilusión de poderse desconectarse de los lazos más sólidos. Y esto vale para dar un sentido a la OTAN antes de definir la entidad del presupuesto.
que ponemos a disposición, porque está claro que hoy tenemos países en la Unión Europea, como por ejemplo Alemania, que pueden aumentar la cantidad de dinero que se va a inyectar dentro de la política militar nacional, y hay países que, por ejemplo, como también muchas familias, no pueden ni siquiera llegar al final del mes. Hay elementos presupuestarios muy relevantes, pero el punto es que para entender hoy qué es la OTAN y para entender cuál es nuestro papel dentro de la OTAN, tenemos que redecidir nuestra naturaleza de la relación con Estados Unidos, igual afrontando el tema de cuál es el papel que queremos jugar en el Mediterráneo, por ejemplo. Hoy falta el occidente del Mediterráneo. Italia seguramente podría tener un papel muy importante. Y con este gobierno, por supuesto, Italia está teniendo un papel muy importante para el futuro de toda la Unión Europea. Raffaele. Sí. Esta segunda demanda. Esta segunda pregunta se puede relacionar con la primera. ¿Qué tiene que hacer Europa? Este es el tema. Y el tema de la defensa vuelve ante nuestros ojos con la invasión de Ucrania. Pero aquí hay que hacer algunas reflexiones. Ante todo, tenemos que decir algo que puede parecer que no está relacionado con lo que vamos a decir. Sobre 35.000 millones de euros disponibles, muchos se destinaron las facturas para las familias y a las empresas. Esto es algo que no está relacionado con algo casual. Esto conlleva secuelas, como todas las crisis internacionales con escenarios de guerras, en el presupuesto de los países. Y nosotros lo decidimos según la urgencia. Si nosotros tenemos la capacidad de volver a atrás y entender el papel de la OTAN y de la Unión Europea, y cuál es el primer esfuerzo importante, la brújula estratégica que tenemos que poner en marcha para una primera reflexión sobre temas de defensa, si nos planteamos preguntas sobre por qué de repente Suecia y Finlandia quieren entrar en la OTAN, entendemos el sentido de la invasión de Ucrania y cuáles son los riesgos sobre el tema de la defensa. Pero esto lleva consigo otros nudos que no podemos desconectar en el debate político. Y están relacionados con la contribución para el tema de la defensa. ¿Cuál es la relación entre déficit y PIB? Son temas incómodos, porque si empezamos con esta discusión, con este debate, se cree que tenemos otros debates que tenemos que atender. Pero no, no es así. Tenemos que lidiar con todas las necesidades del país y tenemos que responder a esas necesidades. Además del hecho de que Ucrania nos lo hizo ver, que la defensa del Estado soberano y la libertad y la democracia son valores fundamentales a los que no podemos renunciar. Pero sobre esos temas y cuestiones es necesario construir una dinámica en la que no podemos solo utilizar un diagnóstico, sino que tenemos que también ayudar al paciente, que es Europa. También para la capacidad, como decía Massimiliano, y yo comparto su postura, los acontecimientos en Ucrania reforzaron el frente oriental, pero hay un tema que es el del sur, sobre el cual tenemos que hablar. Lo que está pasando en Níger, en África, no son cuestiones que no nos afectan. Bueno, sí, superficialmente podría parecer así, pero en los próximos años van a tocarnos. Y si queremos transformar este enfoque europeo, no solo en tema de defensa, en un enfoque estratégico que sea el resultado de un análisis, de una decisión no muy clarividente, vemos una necesidad de construir una dinámica de intervención muy distinta.
porque también el tema de la migración está relacionado con esas cuestiones. ¿Cuántos flujos migratorios se ven determinados por operaciones geopolíticas construidas justamente para afianzar un flujo migratorio que luego crea dificultades? Por tanto, el tema de la defensa es un tema crucial a nivel europeo y es un tema que nunca, por su naturaleza y por su capacidad de organización, no puede ser autónomo a nivel europeo. Europa tiene que empezar a construir su política de defensa introduciéndola en una dinámica que afianza en la Alianza Atlántica el papel de Europa dentro de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Tenemos que hablar de esos temas para construir una acción fuerte y también para tomar las decisiones que decíamos anteriormente. Son decisiones sobre las que tenemos que decidir, por ejemplo, sobre las prioridades. ¿En qué vamos a invertir? Sobre defensa, sobre seguridad, que son temas fundamentales en los que tenemos que invertir. Y no es necesario que la inversión en la defensa es una inversión en las armas, sino en la seguridad, en la investigación, en la capacidad innovadora de construir sistemas que puedan garantizar un futuro más seguro para para las generaciones venideras. Y esto trae consigo otra reflexión, porque no son recursos que se invierten inútilmente. Tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones también innovadoras. Tenemos que estar al tanto con los tiempos. Se trata de detectar las posturas, se trata de una forma de coordinación, también a nivel europeo, para determinar una capacidad de incidir mucho más de lo que hemos hecho anteriormente. Y los acontecimientos recientes nos dejan entender que las guerras nos parecen muy lejanas, pero ahora tenemos una guerra justo a nuestro lado y esto nos tiene que hacer reflexionar sobre nuestra capacidad de ser protagonistas en esta dimensión. Ahora, vale, tercera y última pregunta. También como desde la Fundación por la Subsidiariedad siempre hemos abordado las cuestiones económicas criticando de manera muy feroz el modelo neoliberal del egoísmo de los individuales a través de la mano invisible y esto lleva al bienestar colectivo, pero yo creo que no solo la mano era invisible, sino también no existía. Y también ayer abordamos la cuestión dentro del debate con el ministro Giorgetti. Entonces, durante muchos años la Unión Europea ha reiterado esto porque muchas veces la idea de la imposibilidad de las ayudas de Estado era la idea de un mercado soberano. ¿Y qué futuro os esperáis y también qué futuro diseñáis como modelo? Pensando, por ejemplo, en el PNRR y pensando en un debate acerca de la deuda, ¿no? En la relación con los estados, porque algunos periodistas me han dicho, a ver, pero esto es algo demasiado alto, pero si no llegamos a lo alto, pues desde el avión no vemos nada, porque si no, nos quedamos en los elementos particulares de la realidad. Entonces, en este caso, empieza Salini. Existe una novedad, sí, por supuesto, tal y como decías antes, Giorgio, la novedad es, en realidad, una toma de conciencia por parte de la Unión Europea después de muchas cosas que se han aprendido, también a nivel técnico, en lo que se refiere a los beneficios de Estado. La COVID ha liberado una gran cantidad de energía, esto dramáticamente, y ha liberado la toma de conciencia. Es decir, que a través de una intervención adecuada, no solo generosa, sino también adecuada, de las instituciones, se puede intervenir para respaldar ahí donde haya un elemento de particular gravedad y ahí donde el mercado pues no sea suficiente.
Y este darwinismo económico, en donde igual podríamos quedarnos, especialmente los que estemos más frágiles, podríamos vernos abocados a la muerte. Pero esto está superado por una conciencia, que sería la de una mayor inyección de dinero. Tal y como decía Moavero Milanesi al principio, la medida de esta intervención económica es una medida que se ha descrito como algo impresionante, pero estamos hablando de números menores con respecto a lo que efectivamente está pasando en otros países. Pero es muy interesante la señal de por sí. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el modelo para el futuro? ¿Cuál es la novedad que podríamos sacar a colación y que podríamos construir viendo lo que ha pasado? Antes que nada, yo saldría de la división de la dialéctica entre políticas hiperliberales o políticas keynesianas y estatales. Entonces, la complejidad de la historia actual y también la complejidad de fenómenos como, por ejemplo, de la COVID, que de un momento van a destruir los equilibrios que se han construido con un gran esfuerzo, esa complejidad nos obliga a reconocer que el problema no es tanto hacer un distingo entre los que dicen que es necesario una intervención, es necesario un paso adelante del Estado. Pues la intervención a veces es necesaria, otras veces no. Pero la cuestión es el cómo. Y aquí llegamos a un riesgo que sigue siendo muy presente dentro de la Unión Europea. Es decir, el cómo. La intervención económica como respaldo es algo a veces que se anhela, otras veces que es imprescindible. El drama no llega cuando las instituciones respalda, sino cuando la institución no solo respalda, sino también te vincula a una modalidad específica para utilizar ese dinero. Y ahí se encuentra el quid de la cuestión. El problema no es solo decir respaldar económicamente la transición hacia modelos de sostenibilidad o hacia modelos de una sostenibilidad industrial. El problema es cuando te dicen que te financiarán dependiendo de la tecnología, dependiendo de esa tecnología que la Unión Europea ha decidido. El problema no es cuando interviene el Estado, sino cuando el Estado bloquea los talentos de la sociedad civil. Y el Estado, entonces, podría cortar las alas cuando dice cómo se tiene que utilizar el dinero. Cuando hablamos de estas cosas, obsesivamente yo recuerdo siempre un punto de nuestra Constitución y lo vuelvo a repetir esta mañana. El artículo 3 de la Constitución italiana, en el apartado 1, dice que todos somos iguales. En el apartado 2, dice que el papel de la República es el de remover los obstáculos que, limitando la libertad de los ciudadanos, impiden el desarrollo. Entonces, el papel de la República no es construir una sociedad perfecta, sino remover los obstáculos que impiden el ejercicio de la libertad para que los ciudadanos puedan realizarse. Este es el quid de la cuestión. Esta es la diferencia entre un modelo y otro. No es te doy el dinero o no te doy el dinero, pero el momento en que yo te financio, me confío en tu talento o no. Porque todas las veces en las que no hemos confiado en la creatividad del pueblo y de la sociedad, se han hecho perjuicios liberticidas y que han tenido un gran coste. Y sobre todo en la última fase, la Unión Europea, y en particular la Comisión Europea, y en particular un vicepresidente de la Comisión Europea, ha decidido poner en la mesa de negociación este aspecto. Pero nuestro talento, el talento de la sociedad civil y de estos lugares de debate y la responsabilidad nuestra es la de remarcar esto. La distinción no va a ser entre la presencia o ausencia del Estado dentro de la realidad económica. Esto, por supuesto, es necesario, tal y como se ha demostrado a lo largo de los últimos acontecimientos. Pero la cuestión es comprender si el Estado, también cuando financia, confía en la capacidad del ser humano de utilizar bien ese dinero, y cuando ha confiado en el ser humano se ha desarrollado, la sociedad ha removido los problemas y ha crecido de manera muy sana. Gracias. Gracias.
A ver, me gustaría aclarar un elemento muy importante. Yo no creo en la bondad de recetas válidas para todas las temporadas. Me gustaría dar un ejemplo. Se ha hablado de la disciplina de las ayudas de Estado y de la disciplina de las ayudas de Estado. Ha sido muy importante esta disciplina. Ha sido hasta indispensable cuando hemos atravesado el momento de la pandemia. Y, por supuesto, pues hubo instituciones europeas con gran visión de futuro e entendieron la importancia de una intervención inmediata. Sin embargo, esa intervención y esa modificación sobre la disciplina de ayudas de Estado se ha aplazado y se ha, en realidad, alargado. Y eso podría modificar, se podría modificar la libertad de los Estados, porque cada país tiene su política presupuestaria. Italia, por supuesto, podría decidir respaldar menos sus empresas. Y esto crearía un problema con respecto a la libre competición. Y esta es la razón por la que yo no creo en la existencia de modelos válidos para siempre. Yo creo en la necesidad de las instituciones europeas de tener a disposición todas las herramientas institucionales y también herramientas económicas para poder contestar ante las distintas fases que nosotros vamos viviendo. Por ejemplo, el PNRR, el Next Generation EU, son ejemplos positivos en este sentido. Y luego, por supuesto, nosotros somos muy conscientes de que es una excepción, esto hay que reconocerlo, porque lamentablemente, desde el punto de vista económico, no hemos sido capaces de atravesar situaciones difíciles en otros siglos. La economía liberal es un ejemplo catastrófico contra las diferencias de los distintos Estados miembros. Entonces, ¿qué es lo que es necesario? Por supuesto, sería necesario un pacto de estabilidad y crecimiento. Ahora creo que el comisario Gentiloni está trabajando en ello de manera muy inteligente. Tenemos que superar el rigorismo míope de los siglos pasados, porque se trataba únicamente de un rigorismo míope, pero al mismo tiempo tenemos que seguir el principio de los equilibrios de las arcas públicas, porque si no, vamos a dejar ese peso para las futuras generaciones, porque luego, por supuesto, alguien tendrá que pasar factura. Es necesaria una intervención y una política, por así decirlo, una política industrial para toda Europa, y sobre todo viendo lo que está pasando en Estados Unidos y viendo la cantidad de fondos públicos que los Estados Unidos están utilizando para respaldar la política industrial. Yo, por ejemplo, sigo pensando que un fondo soberano sería la mejor manera para respaldar la política industrial. Entonces, serían necesarios una serie de elementos y tenemos que equiparnos muy rápidamente y, por supuesto, tenemos que afrontar con visión de futuro aquí también el tema de las desigualdades. El tema de las desigualdades es un tema que tiene que ver con dos cuestiones, fundamentalmente. La primera cuestión, que se está debatiendo mucho en nuestro país, la cuestión del trabajo pobre. Después de años de rigor míope, ha llegado el momento de una necesidad, la necesidad de superar estas desigualdades. Los fondos europeos son unos intentos para dar respuestas en ese sentido, para volver a empezar este camino todos juntos, para superar estas desigualdades. El tema del trabajo pobre es un tema especialmente italiano, por supuesto, luego se está propagando muy rápidamente también por toda Europa, pero es un tema especificadamente italiano y tendremos que dar una respuesta porque no es justo, no es aceptable que el trabajo pueda seguir siendo pobre, que personas puedan ser pobres a pesar de su trabajo, que un sueldo no sea una garantía de dignidad. Esto no es justo, no es aceptable. Y luego hay otro tema. Este tema es un tema más europeo porque tiene que ver con todos los Estados miembros, que es la cuestión del valor del trabajo. Y esto tiene que ver en particular con la clase media, porque la primera consecuencia, diría la consecuencia más complicada, más acuciante en lo que se refiere al incremento de las desigualdades, es que el peso de la clase media se está reduciendo y casi está desapareciendo. Y no es solo una cuestión de renta, de pérdida de renta de la clase media, sino en una cuestión gigante de pérdida del valor social de la clase media.
y es una cuestión enorme que tiene que ver con Europa y tiene que ver también con Estados Unidos. Y de hecho, se han tomado medidas muy importantes también desde la administración Biden recientemente, porque la pérdida de valor de la clase media significa, por ejemplo, una adversidad o desinterés con respecto a los cambios por parte de los que han sido siempre los protagonistas del cambio que se ha visto en nuestros estados y en nuestro continente. Los cambios más importantes de nuestro continente han sido cambios que han procedido de la clase media. Esta cuestión es una cuestión muy seria y tenemos que abordarla de manera muy atenta. Y creo que ahí se encuentra la base de la crisis de nuestras democracias. Si no resolvemos ese punto, entendiendo cómo nosotros podremos dar función y peso a la clase media, pues no resolveremos hasta entonces todas las demás cuestiones que tenemos ante nuestros ojos. Raffaele. Yo arranco desde la conclusión del ministro Giorgetti para compartir su preocupación. Durante algunos años olvidamos el pacto de estabilidad y hoy es muy actual. Lo menciono solo porque si nos fijamos en el aumento de la deuda pública, en el gasto de esos años, podemos comprender que una situación de crisis dramática podía haberse utilizado de forma mejor. A esto añado otra reflexión. Si no encontramos un acuerdo sobre nuevos modelos, podemos ver otras reglas. Y esto conlleva secuelas. Según una segunda reflexión, es una ocasión para subrayar una labor importante que la presidenta del Consejo, Meloni, afirmó. Se evocó la complejidad del régimen de ayudas del Estado de los distintos países de la Unión Europea para dar respuestas a la gran inversión de Estados Unidos que mencionaba Pina Picerno, por lo tanto a la Inflation Act, que podía atraer inversiones internacionales que podían empobrecer a Europa. Italia dio algunas ayudas de Estado de forma más lenta. Hay países sin una capacidad fiscal autónoma, pero la diferencia es obvia. También el principio del mercado único europeo tiene que tenerse en cuenta para actuar con atención. Italia se convirtió en parte integrante de las decisiones que se tomaron, por ejemplo, de la Comisión Europea, de la flexibilidad. La voy a explicar. Nosotros recibimos un programa de inversión que es el PNRR, que además de los recursos europeos a fondo perdido de 191.000 millones de euros, añade otros recursos nacionales. Somos entre los países principales que sacan provecho de las inversiones europeas. Pero ¿cuál fue el punto neurálgico de la acción de nuestro gobierno y cuál es el resultado que se obtuvo, que se añadió en las conclusiones del gobierno europeo y es parte y forma parte de la propuesta del Parlamento Europeo? Se trata de gestionar esos recursos. ¿Pero por qué? Es muy simple. Porque la política de cohesión se vio determinada por un contexto socioeconómico anterior a la COVID. Son esos los criterios de referencia y los recursos del PNRR fueron una respuesta a la COVID, pero se decidieron anteriormente con respecto a la crisis energética después de la invasión de Ucrania.
En el artículo 21 se nos permite la flexibilidad para poner en marcha una acción hacia una modernización de nuestro país, por un lado, y por otro lado, para poner en marcha la oportunidad de utilizar esos recursos y dar una respuesta rotunda a nuevas preguntas, por ejemplo, la demanda energética. No es un caso que la Comisión Europea haya aprobado el programa Repower EU el mes pasado, o mejor, este mes. Hemos presentado la propuesta de modificación del PNRR, en el cual se introduce nuestro programa Repower EU con 20.000 millones de financiaciones para cuestiones indispensables, por ejemplo, el tema de la eficiencia energética para familias y empresas, o para afianzar las redes eléctricas de nuestro país, que son esenciales para mejorar la competitividad de nuestro país. Poner en marcha, por lo tanto, decisiones para poder utilizar los recursos también en función de los cambios. Sería una paradoja no modificar nada y tener todo lo que hemos decidido anteriormente sin tener en cuenta los cambios. Tenemos que tener una capacidad para leer las situaciones y entender que esos cambios tan rápidos son cambios que necesitan respuestas adecuadas, y esas respuestas tienen que tener en cuenta los cambios y representar eficazmente un cambio desde un punto de vista económico para nuestro país, dentro de la Unión Europea y dentro del contexto mundial. Por lo tanto, creo que si pensamos en una modificación de las ayudas del Estado de forma temporal, esta podría ser una posibilidad que ayuda a nuestro país y que puede representar una solución inmediata también para gastar de forma más adecuada los recursos que tenemos. No voy a detenerme más en los detalles del PNRR, porque el tiempo no es mucho. Muchas gracias. Bueno, dos reflexiones después de decir gracias a nuestros ponentes, porque debatieron sobre grandes cuestiones. La primera es que tenemos que creer en esto. Sin una postura ideal no se puede hacer política y no se puede hacer Europa. Tenemos que creer que el nacionalismo no es la respuesta a nuestros problemas, sino que la unidad se puede encontrar en la diversidad. Nuestro país tiene unidad en la diversidad. Y hablamos también de la Constitución Europea. Podemos estar unidos también si somos distintos, pero tenemos que entender que la diversidad no es un obstáculo a la unidad. La segunda reflexión es que tenemos que conocer para decidir. Lo maravilloso del conocimiento es entender nuevos caminos. También porque, como decía Ratzinger, la política es el arte del compromiso. Nos comprometimos en el 1946 con la Constitución, y a pesar de las distinciones políticas, se puede construir con un debate como el que hemos hecho hoy puntos comunes y reglas sobre las que podemos trabajar para encontrar una solución común y decidir juntos qué hacer. Aliarnos con Estados Unidos, tener un mercado libre, pero construir puntos comunes. Y esto tendréis que hacerlo vosotros. Gracias.
civiltà dell'amore. Fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Il senso religioso o l'esperienza religiosa è innanzitutto un fatto, un fenomeno obiettivo, un fatto reale, non è un'idea, innanzitutto non è un modo di sentire. Non solo si tratta di un fatto, di un avvenimento, ma del fatto più imponente e più inestirpabile della storia dell'uomo. Più imponente, più vasto, che neanche il fenomeno dell'amore dell'uomo e della donna, che neanche il fenomeno del rapporto tra genitori e figli. Perché il senso religioso è un avvenimento che pone, che afferma o che ricerca l'orizzonte entro il quale acquisti senso anche il rapporto tra l'uomo e la donna, anche il rapporto tra genitori e figli. Perciò è più vasto, perfino di quelli. Quello che ti serve, quando ti serve. Come il piano Easy Smart a canone zero, anziché a 3,90€ al mese. Easy Bank, semplicemente banca. Dieci racconti di solidarietà e aiuto concreto. Storie ricche d'amore, riscatto, coraggio e cura. Storie di persone che donano e che ispirano a costruire una società inclusiva. Una mano a chi sostiene. Storie. Ti serve quando ti serve. Nasce Easy Bank, la nuova banca digitale di Intesa San Paolo. Easy Bank, semplicemente banca.